conmemoramos el Día de la Mujer y también la segunda edición de nuestro Benadalid en femenino Mujeres Referentes, que iniciamos el año pasado y hacemos coincidir con este día porque qué mejor momento para hacer destacar la figura de una de nuestras muchas mujeres grandes de Benadalí que el día que una vez al año el calendario nos dedica. Mujeres de nuestro pueblo que con su ejemplo le dan toda la autoridad a esta lucha por construir una sociedad más justa y con más presencia femenina. Este año 2021, por ser para nosotros una persona admirable, una persona de respeto, por ser referente, por abrirnos camino, por mostrarnos con tu ejemplo que aún en un momento donde una mujer necesitaba de un hombre para vivir y para sacar adelante a sus hijos, ella sola necesitó su actitud, su fuerza, su capacidad de lucha y de superación, su amor a la familia y sus ganas de vivir. Por eso y por todo, Rafaela, hoy tu pueblo te da las gracias. Nació Rafaela en junio de 1931, cuando sus padres vivían en el campo. Eran colonos en un cortijo situado detrás de la sierra de Benadalid. Su padre, que era de Benalauría, la inscribe en el registro civil de esta localidad, donde también es bautizada. Vive en el campo hasta los 12 o 14 años, ella no lo recuerda bien, siendo la mediana de tres hermanos. Enviuda con 44 años y cuatro hijos, entre 8 y 13 años. Además, tiene a su cargo dos ancianos que unas veces ayudan y otras son dos niños más. La pensión da para poco y no para de pensar cómo aumentar los tan necesarios ingresos. Cría conejos para llevar metidos en un saco en autobús a los bares de ronda. Se ofrece como vendedora a comisión de una tienda de muebles que llena de somieres con patas y colchones de espuma las casas del pueblo, dándole así el relevo a la lana. Negocia y es tratada con respeto porque sabe ganárselo. Mejora la vivienda pagando a plazos los arreglos y la carpintería. Monta la mejor peluquería del pueblo porque es gratuita, con las tijeras que hereda de su marido. Por allí pasan casi todos los amigos de su hijo a cortarse el pelo. Ya mayores la saludan agradecidos con cariño. Siempre con iniciativa, coge la tienda cuando se jubila Marcela. Compra la nevera y los primeros pollos que vende los trae también en el autobús, otro aliado. Entonces las tiendas del pueblo no se cerraban ningún día. Pasa de tener que comprar fiado, mientras se vendían los cochinos, las aceitunas o los higos secos, a ser la que fía. Está cuando alguien la necesita aún sin tener la certeza de cobrar. Queríamos que el reconocimiento que en este día se les da cada año a una vecina del pueblo no quede solo en este día y trascienda pues para siempre y para la gente que nos visita y para nosotros y para nosotras. Entonces, como bien ha explicado mi compañera María, hemos elegido que sea un árbol el símbolo que defina el trabajo de nuestras mujeres referentes. Estos árboles se van a plantar en diferentes puntos del pueblo y van a llevar esta placa que llevo yo por aquí, que es muy especial. Cada placa lleva el nombre de la galardonada y lleva un código que se puede escanear con su historia. Entonces, cuando veamos el naranjo de Rafaela o el olivo de Isabel, podemos conocer por qué tienen un árbol estas mujeres. Y con esto queremos que seáis parte de nuestro patrimonio también. Sois parte de algo que nos enorgullece muchísimo, sois patrimonio del pueblo. Y todas las mujeres que a partir de ahora reciban este reconocimiento tendrán su árbol y su árbol hablará de ellas. Thank you.